Chile y salud. Yo me pregunto cómo un joven veinteañero que había estudiado un año de física y matemática, había estado unos años en Valdivia estudiando ingeniería forestal, en un minuto cambia su vida, su patrón, su ideal, y se mete este negocio. ¿Cómo fue la llegada a ese rubro? Como ocurre casi todo en la vida, ¿no? En actualidad. Cuando llegó luego la dictadura, la democracia, y todos esperábamos, por lo menos yo esperaba más de lo que fue, yo por lo menos sufrí una decepción tremenda y me sentí muy frustrado. Y quise irme fuera de Chile, no pude, sufrí decepciones amorosas, de estudiante también, académica, y estaba un poco perdido, estaba muy frustrado. Y fue en esa frustración que apareció mi padre, que me dio la posibilidad de entrar a hacer un nuevo bar. Y lo fui a ver yo cuando funcionaba antes, con un italiano, Belicía, el apellido. Y lo fuimos a ver y me encantó. Vamos a un bar cuando nos dijeron que no, vamos a un bar cuando nos dicen que sí, vamos a un bar cuando nace alguien y vamos a un bar cuando fallece alguien. Encuentro que esa visión es la mejor respuesta para resumir lo que puede ocurrir dentro de un bar restaurante. Obviamente todo esto tiene que estar matizado por lo que uno va a comer o beber. Rapidez, servicio, una multiplicidad de acciones que ocurren dentro del bar. Creo que en sí, como la gente que vende la comida, bueno, una experiencia. No creo en eso. Es más, estoy en la antípoda de eso. Creo que experiencia es parir un hijo. Creo que experiencia es un combo en la cara, estar preso. Eso es una experiencia. No se lo olvida nunca. Si yo te pregunto qué comiste para la Pascua el año pasado, seguramente no te va a acordar. No creo en sí que la comida, creo sí que el acto de celebración es más una experiencia colectiva. Hay un, me imagino que comparten mucho ustedes el pensamiento de que hay aún un gran debate sobre si tenemos realmente una cocina chilena o no, y cuáles son nuestras raíces y cómo valorizarla. En el diario Vivir y también en momentos conmemorativos, como dice Marcelo, en su restaurante. ¿Qué opinión tienes tú de la cocina chilena? El tío que viene ahora es el trabajar con los productos endémicos. Creo que sin duda viene el gran despertar de la comida y de la cocina chilena va a venir por ahí. Y ya hay grandes personas, más que chef, que están trabajando en eso. Tomás Olivera, Rodolfo Guzmán, El Palomo, Alfredo Gutiérrez, nuestro chef, por cierto. Y creo Rubén Tapia, más que fuera. Entonces, creo que viene esa valorización de poder entender que existe la frutilla blanca, de que no todo es quino y merquena. Creo que hay. Entonces, antes tú de salir a trabajar, nosotros nos juntamos, yo no, pero se junta el jefe del turno, el jefe de zona, y se conversa de los problemas del día anterior, de cómo vamos a enfrentar el día de hoy, y se hace una conversación seria y sin bastante, digamos, dura, donde nos podemos decir las cosas y arengar un poco para salir a trabajar. Nosotros le decimos la charla del camarín. ¿Quién se la ejecuta? El administrador del turno.